otro lado de la... Atento aviso para las alumnas y alumnos de secundaria. Los programas de regreso a clases, Aprende en Casa 2, que verán a continuación, son de repaso de los aprendizajes del ciclo escolar anterior. Por ello, verán que se les plantean algunas preguntas. No es necesario que las respondan, pero si les interesa contestar alguna de ellas, seguramente les ayudará a fortalecer sus aprendizajes. Recuerden también que cuentan con sus libros de texto para apoyar este repaso. ¡Disfruten de la programación! Un mapa del mundo. ¿Ya lo tienen en su cabeza? Ahora piensen la distancia que hay entre México y algún país de Europa o en algún otro lugar más lejano. Es una distancia en apariencia corta, ¿verdad? Tal vez solo algunos centímetros si lo imaginamos sobre nuestro mapa mental. Pero, ¿y si les pido que me digan cuál es la distancia entre estos dos puntos real? Ah, ya no es tan fácil, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Sí que es fácil. Y hoy vamos a aprender cómo calcular distancias reales sobre un mapa. Así que, preparen su lápiz y papel que esto comienza ya. No olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. Hoy vamos a aprender sobre la medición de distancias en mapas. ¿Qué sabes sobre el tema? Mariana festejará su cumpleaños con un paseo. Su mamá le pidió que eligiera dos lugares a donde desea ir, siempre y cuando no estén a más de un kilómetro de distancia de su casa, ya que más tarde partirá un pastel con sus primos. Como Mariana desconoce qué tan lejos están los lugares que desea visitar, su papá le dio un mapa de la zona en donde viven. Revisemos el mapa de frente. Tenemos una escala y los cuatro puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Ubiquemos la casa de Mariana. Está justo aquí. Ella quiere ir a todos estos lugares. Al cine, al parque, a una granja y a un restaurante. Vamos a ubicar estos lugares en el mapa y después utilizaremos la escala para determinar qué tan lejos quedan de su casa. Ok, el cine está hacia el sur. Es este de aquí. El parque está hacia el oeste. Nos faltan la granja y el restaurante. ¡Ya los vi! El restaurante está cerca del estadio de fútbol. Y la granja hacia el norte. ¡Listo! Aquí la tenemos. Para medir la distancia de la casa de Mariana a los lugares que quiere visitar, utilizaremos la escala del mapa donde un centímetro equivale a 100 metros. Comencemos por la granja. Iremos por esta avenida para llegar directamente. Ahora dividiremos esta ruta en centímetros como los que marca la escala. Entonces, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 centímetros. Como cada centímetro equivale a 100 metros, entonces serían 800 metros de la casa de Mariana a la granja. Vayamos al restaurante. Como está al sur, bajamos por aquí, entramos por la avenida y llegamos. Utilicemos la escala. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 centímetros. Es decir, serían 800 metros. Ahora la distancia hacia el cine. Este ya no está muy lejos del restaurante, así que podemos tomar parte de la ruta anterior y solo agregaremos los metros que faltan para llegar al cine. Si contamos a partir del restaurante, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que es igual a 700 metros. Entonces, sumando estos 700 a los 800 metros que hay de la casa de Mariana al restaurante, dan un total de 1,500 metros, lo que es igual a 1,5 kilómetros. Por último, midamos la distancia hacia el parque. Si vamos por la avenida Claveles, damos vuelta a la izquierda para bajar por avenida Tulipanes y así llegaremos al parque. Ahora a medir. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 y 11, que serían 1100 metros o 1 kilómetro con 100 metros. Solo falta comparar las distancias para que Mariana pueda decidir cuáles son los lugares a los que puede ir. De la casa de Mariana a la granja son 800 metros. Después, tenemos el restaurante que son 800 metros. Al cine son 1500 metros. Y finalmente al parque son 1100 metros. ¡Perfecto! Los lugares más cercanos a su casa son la granja y el restaurante. Como observaste, el uso de escalas en los mapas facilita el cálculo de distancias de un punto a otro y nos apoya para poder tomar algunas decisiones como lo hizo Mariana. ¡Sigue practicando! Vamos a descubrir cómo funcionan las escalas en los mapas, ¿de acuerdo? Más de una vez en un mapa seguro que has visto una figura parecida a esta. Estas representaciones son las escalas.
Lo que quiere decir es que en cada trozo dibujado, en la vida real equivale a una distancia mayor. ¿De acuerdo? Es decir, la distancia desde Madrid hasta Sevilla no serán 4 centímetros, ¿verdad que no? Serán bastantes kilómetros. ¿Cómo sabemos a cuánto equivale una escala? De esta forma. Yo aquí tengo esta escala, 0, 1, aquí iría el 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y aquí lo representaría de la siguiente forma. Por cada cuadrito, por cada centímetro en el mapa, eso equivale a 100.000 centímetros en la realidad. Es decir, que si yo en el mapa dibujo un trozo parecido a esto, en la vida real eso equivaldría a caminar 100.000 centímetros. ¿De acuerdo? El número que está a la izquierda, lo que es la distancia en el mapa. El número que está a la derecha, la distancia que equivaldría en la vida real. ¿Quieres que practiquemos un poco con las escalas? Venga, vamos a practicar con las escalas. Clica y arrastra la regla para medir. Y hay que tener en cuenta que cada centímetro del dibujo representa un metro en la realidad. Por lo tanto, si yo pongo la regla aquí en el 0 y acaba en el 10, si un centímetro es un metro, 10 centímetros, ¿cuántos metros serán? 10. Comprobamos. Muy bien. Uno más, venga. Cada centímetro del dibujo representa 18 centímetros en la realidad. Ponemos la regla en una parte y medimos. 0 llega hasta el 8, ¿no? Son 8 centímetros. Si el dibujo mide 8 centímetros y por cada centímetro equivale a 18 reales, tendríamos que hacer 8 por 18, ¿vale? La cantidad que hemos medido por la cantidad que equivale en la realidad, ¿de acuerdo? 18, 36, 36 más 36, 60, 72, perdón, 72 por 2, 100, 72 por 2, 144. Eso sería 1 metro con 44 centímetros. Pero el programa se lía un poco cuando se lo marco, así que lo vamos a dejar, ¿de acuerdo? Venga, repasamos. Las escalas representan en pequeño medidas grandes de la vida real. Se representan de forma gráfica, se representan como una línea y hay que tener en cuenta ese tipo de lectura. Por cada centímetro en el mapa equivale a tantos centímetros en la realidad. Las escalas se utilizan para representar en un espacio muy pequeño distancias muy grandes. Así que si alguna vez estás mirando un mapa, fíjate en la escala, no sea que te quedes corto o te pases caminando. ¿Y bien? ¿Qué te parecieron estos videos? ¿Te surgen nuevas preguntas? ¿A mí sí? ¿Me ayudas a responderlas? ¿Qué pasaría si una parte del mapa se dibuja a una escala y otra parte con una escala distinta? Up an image of the Earth and Moon, you're going to get a picture where they're quite close together, something like that. But in reality, the Earth and Moon are about that far apart. That is the Earth and the Moon to scale. Taking the same concept, but for the solar system, every single picture of the solar system that we ever encounter is not to scale. If you put the orbits to scale on a piece of paper, the planets become microscopic and you won't be able to see them. There is literally not an image that adequately shows you what it actually looks like from out there. The only way to see a scale model of the solar system. Black Rock Desert. The
This is Alex. I'm Wiley. He's going to be behind the camera. I'm going to be probably making a lot of mistakes on camera. We have 36 hours to measure the distances, trace out the orbits, and set up a time-lapse shot from up on top of a nearby mountain. To create a scale model with an Earth only as big as this marble, you need 7 miles of empty space. At this scale, the sun is a meter and a half, so about that big around. So we are driving right now to Mercury, and we've arrived. Venus is the same size as Earth. I have the world in my pocket somewhere. And Earth. And this is Mars. Got a couple of robots rolling around on that one. Once the time lapse is ready, we'll drive each orbit with a light. Hopefully, you'll be able to tell just how big they really are. Onward to the outer planets. Jupiter. Tiny light out there is our sun, just over a mile away. The sun's way, way out there now. This is it. This is the edge of the solar system. So right now, it's about 7 a.m. We just woke up right before the sun's about to rise. We are on Earth's orbit. Wiley is over there holding our sun. Cue the dramatic sunrise music. So if we've made our model correctly, your perspective from where Earth is on the model will match your perspective from standing on real Earth. So if you look back at the sun, you will see that the model sun and the real sun are the exact same size. And that's how you can tell that the proportions are correct. There are 24 people in the entire history of the human species, billions of people, who have actually seen the full circle of the Earth with their own eyes. Following the breakfast, the astronauts went to the suit room where they donned their spacesuits. This is man's attempt to get to the moon. 0. We have liftoff. Liftoff at 7:51. In Earth orbit, the horizon is just slightly curved. When you head on out to the moon, that horizon slowly curves around and upon itself, and all of a sudden you're looking at something that is very strange, but it is very, very familiar. Oh my God, look at that picture over there. Wow, is that pretty. You can put your thumb up, and you can hide the Earth behind your thumb. Everything that you have ever known, all behind your thumb. Not any bigger than that, way up there. It's really beautiful. You can cry. That's what I really wanted to try and capture.
We are on a marble floating in the middle of nothing. When you sort of come face to face with that, it's staggering. ¿Qué te pareció este video? Ahora podrás tener una representación más cercana a la distancia y el tamaño de la Tierra con respecto al sistema solar.